Hola, hola, chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarme y por su valioso tiempo. Y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas aquí abajito y por favor no se olviden de darle like a mis videos. Y bueno, como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a estar recreando este look de maquillaje. Mis caras. Con esta paleta del Baúl de las Olvidadas, que es de Jeffree Star, que se llama Androgyny. Y esta es la paletita así como se ve, chicas. Tengo que decirles que miren las tonalidades. Tengo que decirles, chicas, que yo creo que tiene casi 2 años que yo tengo esta paleta, chicas. Fue mi primer paleta de Jeffree Star y es la primera vez que la estoy utilizando. Sí, ¿verdad? Qué pena. La tenía guardada y por eso precisamente quise hacer el baúl de las olvidadas de esta paleta, porque ha estado mucho tiempo guardada y la sacamos, la desempolvamos y entonces me puse a recrear este maquillaje. Estuve utilizando un pigmento suelto, chicas, de la marca de NYX. Es una tonalidad verde. Este, miren, es el que estuve utilizando solamente para el párpado móvil. Y bueno, pues los invito a que se queden conmigo para ver la recreación del maquillaje y continuamos. Chicas, como pueden ver, ya tengo mi párpado con prebase de sombras y ya lo tengo sellado con un polvo. Y voy a estar utilizando el color Charm, que es este que está aquí. Y lo voy a estar colocando como tono de transición. Recuerden, para nosotras las que tenemos el párpado caído, que vamos a colocar el color de transición arriba de donde está el, un poco más arribita de donde empieza la cuenca. Ahí es donde nosotros tenemos que colocar el tono de transición, chicas, porque lo que hacemos ahí es que estamos haciendo la ilusión de que el párpado se hace más grande. No tenemos que colocarlo más abajo porque entonces el párpado se va a ver aún más chico de lo normal. Ok, después como segundo tono voy a estar utilizando el color este que se llama Androgyny. Y es como un color vino oscuro, así es como lo veo yo. Estas sombras lo empiezo a colocar en la V externa. Y de ahí solamente en la cuenca, chicas. Empiezo a barrer el producto hacia adentro. Me gusta mucho la profundidad que le da al ojo este tono. Me encantó. Y como de costumbre, chicas, yo voy a hacer un cut crease. Me puse el tape, chicas. Me estuve colocando en los dos ojos porque quiero como que esté bien pronunciado mi corte. Bueno, ahora voy a hacer mi cut crease. Voy a estar utilizando ya saben, mi corrector de LA Girl. Con mi brochita que se llama Cut Crease de la marca de Sigma. Quito el exceso en mi mano, chicas. Y de ahí voy a hacer el corte desde el inicio de mi párpado. Estoy utilizando unas pestañas que me mandó una chica que está en el estado de Oklahoma. Ella es una emprendedora que acaba de empezar con su negocio de pestañas y en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace. Tiene un sitio en esta aplicación que se llama Etsy,
No sé si ustedes han mirado esa aplicación. Les voy a dejar el enlace de su página web, su Instagram y todas sus redes sociales de esta chica para que vayan y vean las pestañas que tiene a la venta. Estas pestañas que estoy utilizando se llaman Rebelde. Y la verdad es que están bastante dramáticas. Bueno, ahí lo que voy a hacer ahora es como a toquecitos, quitar el exceso de producto para que no se vaya a hacer una masa con el siguiente tono que voy a colocar aquí, y es un tono satinado. Y es este que se llama Frosting. Este. Y con una brochita lengua de gatos que la voy a estar colocando. Es esta de Morphe. Y a toquecitos, chicas. Recuerden que a toquecitos es que se colocan estas tonalidades, ya sea metálicas o satinadas. Ok, ahora lo que voy a hacer, que esta es la tonalidad verde que estoy utilizando de la marca de NYX. A ver si se logra ver ahí. Sí. Y solamente coloco un poquito aquí en la tapita. Y con la misma lengua de gato que utilicé, pero del otro lado, voy a tomar producto. La brocha ya le puse un poco de setting spray cuando hice este ojo. Y solamente voy a colocar aquí a toquecitos. Y ahora con la brocha con la que estuve colocando el segundo tono, que fue Androgyny, solamente voy a tomar un poquito de producto, no mucho. Y voy a estar haciendo como una unión aquí entre el satinado y este color. Se ve como chocolate, yo digo vino oscuro, pero viéndolo bien es como un color chocolate. Voy a enchinar mis poquitas pestañas que tengo, chicas. Casi no tengo pestañas, auxilio. Nada, chicas, mis pestañas están extintas. Las cepillo hacia abajo para quitar el exceso de producto que haya caído. Y de ahí las hago hacia arriba. Estoy utilizando este rímel de la marca de Hank & Henry, que nos llegó en una de las cajitas de BoxyCharm. Su cepillito delgado, chicas. A mí me encantó este. Para las pestañas de abajo y para barrer estas de arriba. Buenísimo. Ok, ahora tengo que delinear y miren, chicas, las pestañitas vienen aquí así y así es como se ven. Están bastante dramáticas y la verdad es que me encantaron. La chica me dijo que podía escoger, que le diera yo a saber qué pestañas eran las que me gustaban. Y para decir verdad, las dramáticas son las que más me están llamando la atención. Después de que yo decía, es bien fácil de quitarlas del plastiquito, chicas. Eso me gustó. Después de que yo decía que a mí las pestañas no me gustaban, chicas. Pero para serles honesta, el look de maquillaje de los ojos, la verdad es que no luce tan bien si no colocas pestañas postizas. Y la verdad es que es bien útil. Estas pincitas son súper, súper útiles, chicas. Yo siento que ya me acostumbré a colocarlas así. El pegamento que estoy utilizando es el de la marca Duo y es este que es libre de látex. Este ha sido uno de mis favoritos ya por bastante tiempo, chicas, este pegamento. Entonces tenemos que dejar por unos segunditos a que un poquito seque
el pegamento que le colocas a las pestañas para de ahí enseguida colocarlas. Si apenas estás empezando con esto de las pestañas postizas y se te hace un poco difícil, tener un espejo con aumento te va a ayudar bastante, bastante, bastante. Va a ser tu mejor aliado para colocar las pestañas. Y siempre yo las coloco de arriba hacia abajo, chicas. Ahí ya están colocadas. Me voy a quitar el tape de aquí. Voy a hacer el resto del maquillaje, a limpiarme todo esto. Y ahorita vuelvo con ustedes, chicas. Pues muchísimas gracias por estar hasta el final del videito. Y bueno, pues espero contar con su presencia para el próximo baúl de las olvidadas. Vamos a ver cuál es la paletita que vamos a estar sacando, desempolvando para hacer otro look. Espero que este video les haya gustado. Por favor, no se olviden de dejarme sus deditos para arriba. Y por favor, compartan mis videos, chicas, para que otras personas pues me conozcan y lleguen al canal y se unan a nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Adiós.